El medio rural y en especial las mujeres que viven y trabajan en él necesita ser reconocido y valorado para atajar las grandes amenazas a las que se enfrentan, como la despoblación, el envejecimiento y la masculinización. Así lo ha defendido el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. El medio rural para mí es pasión. Es mi pasión, estoy donde quiero estar y quiero formar parte de esto. Me costaría ahora muchísimo si me dicen tienes que volver, tienes que vender todo, quitar los animales y tienes que volver. Volver a la ciudad o volverme a buscar la vida en una ciudad porque ahí caería en una depresión, yo creo, ¿eh? No, que aquí sí que es vida buena. Me gusta cuando vengo y por la mañana y veo el champiñón, qué bonito es, cómo ha crecido del otro día. Y el campo, yo para mí, el campo es todo. El campo es la vida. Si no hay campo, no hay nada. Si todos vamos a la ciudad, ¿dónde va? ¿Quién va a cultivar tomate? ¿Quién va a cultivar la aceituna? ¿Quién? Estuve trabajando en una cooperativa que vendían grano. Y lo saco y digo, Dios, no puedo coger ese peso ni pues me deslomo. Pero no, está pensado para los hombres. Todo está pensado para los hombres. Vamos haciéndonos un hueco. Pero está pensado para los hombres, todo. Cuesta mucho, parece que vamos avanzando, parece, porque las mujeres, no sé si avanzamos o retrasamos. Antes estábamos en casa, pero es que ahora estamos en casa y en el trabajo. La mujer es la clave para el medio rural, porque si se va la mujer, se va detrás el marido y los hijos. Aunque antes haya estado más encubierta y ahora se nos vea más, siempre ha estado ahí y yo creo que sin la mujer no habría una gran parte del medio rural. A ver, yo creo que el cambio ahora está siendo, yo creo, a mejor. Antes venían del campo y los hombres no hacían absolutamente nada en casa. Y ahora, en ese sentido, veo que ha cambiado. Los jóvenes se involucran más en las cosas de casa también. Por eso, también nosotras nos podemos involucrar en su trabajo. O sea, si somos iguales, podemos hacer los dos las mismas cosas. Lo mismo se puede hacer. La visibilidad la da el hecho de que vayas a trabajar todos los días, eso está totalmente visible. Lo que a lo mejor no está es reconocido o valorado, ¿no? Ahora hace falta que se reconozca, el valor es que se reconozca. La titularidad compartida nació para darle un poco el lugar a la mujer, que antes bajaba solo a ayudar, por decirlo así, para que ahora tenga su lugar, su puesto. Y no esté como encubierta, como estaba antes. Para mí la titularidad compartida es estabilidad. Es reconocer a la mujer trabajadora. Es que hoy en día te chirría que una de las dos partes no esté cotizando. Que al final estás en el mismo sitio los dos. Estás haciendo lo mismo. Tienes unas responsabilidades tú y otras él. Y ya está. Yo creo que es una opción muy buena para ir al 50%, que tienes más opciones, pero nuestra experiencia de momento es muy buena, para todos. Es que la titularidad compartida, al final somos los dos, los que somos titulares, los dos por igual, mujer y hombre, somos iguales y somos los titulares de una explotación que la manejamos los dos. Thank you.